viene una etapa donde Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Marina, en el ámbito de la competencia en materia de seguridad, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobierno, los delegados de paz, van a activar el cierre seguro del proceso electoral. Es la instrucción del señor gobernador fortalecer esta etapa crítica del proceso, que es también pues donde se pueden generar algunos conflictos mayores derivados del conteo de las boletas, derivado de que haya pues apasionamientos políticos hacia los candidatos, sobre todo de los candidatos y candidatas a presidentes municipales. Entonces, este número de elementos, si lo pueden colocar, por favor, que ya está desplegado en el territorio, junto con los delegados de paz, van a activar en un conjunto de municipios. Rápidamente se los voy a mencionar, se los pueden proyectar, porque este mensaje va también para los candidatos y candidatas a estos municipios, que sepan que va a haber seguridad para proteger el proceso y que se va a redoblar el despliegue y la interlocución política con candidatos y candidatas para evitar situaciones que vulneren el derecho de los oaxaqueños que ya fue ejercido. En el Distrito 25 se fortalece el protocolo en Cosolapa, ya hay presencia, pero se fortalece. San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San José Independencia, San Lucas Ojitlán, San Miguel Xoyaltepec y San Pedro Ixcatlán. Estos son los municipios, si dejamos la lámina, por favor, donde todo este despliegue, donde está Fiscalía, insisto, Guardia, Policía Estatal, PAVIC, Policía Vial y la parte de interlocución política, va a desplegarse y a reorganizarse para cubrir estas posibles situaciones que puedan derivar en conflictos. En el Distrito 24, el Barrio de la Soledad, a nuestros compañeros ciudadanos, ciudadanas del barrio, que sepan que va a haber un despliegue fuerte allá para garantizar el proceso. En Matías Romero Avendaño también, en San Juan Guichicobi y Santo Domingo Petapa. En el Distrito 23, el despliegue se fortalece para el cierre de casillas y el cuidado de la jornada en Cuchitán de Zaragoza, Santa María Charani, Unión Hidalgo. En el Distrito 22, Santa Cruz Amilpas tendrá un reforzamiento. En el Distrito 19, el municipio de Ocotlán de Morelos tendrá un despliegue mayor en estos momentos, a partir de las 5 de la tarde. En el Distrito 18, Loma Bonita, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa María Jacatepec. En el Distrito 17, Huautla de Jiménez, San Bartolomé Ayautla y Valerio Trujano, municipios donde se han detectado situaciones fuera de la ley y que requieren de la atención inmediata de las autoridades. En el Distrito 16, Asunción Nochistlán exclusivamente. En el Distrito 15, se despliega un estado de fuerza mayor con grupos de reacción que generó la Secretaría de Seguridad Pública en Huajuapan de León, Mariscala y Heroica Villa de Tezotlán y Segura y Luna. En el Distrito 12 habrá un reforzamiento en Santa María y Palapa. En el Distrito 11, Santa María Cortijo, Santiago Jamiltepec, Santiago Llano Grande y Santiago Pinotepa Nacional. En el Distrito 10, la cabecera de Villa Sola de Vega. En el Distrito 8 se refuerza la estrategia de diálogo y de seguridad en San Pedro Pochutla y Santa María Huatulco. En el Distrito 7, la cabecera de Miahuatlán de Porfirio Díaz. En el Distrito 6, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec. En el Distrito 5, Jalapa del Marqués, Santa María Petapa, El Espinal, Santa María Mixtequilla y Santo Domingo Chihuitán. El Distrito 4 se reforzará la presencia y la interlocución política en San Pablo, Villa de Mitla. En el Distrito 2, San Francisco Telix, La Huaca, la Villa de Etla y la Villa de Sachila. Y en el Distrito 1, Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Jojocotlán y San Jacinto Amilpas.
Este criterio deriva de antecedentes, de situaciones de violencia electoral en estos municipios, de disputa del marco del proceso, pero también de las denuncias que se han venido realizando durante el proceso electoral, la jornada del día de hoy y el desarrollo de la misma. Derivado de eso, se dialogará con los partidos políticos incorporados a través de la Secretaría de Gobierno, de ser factible con candidatos y candidatas, y los cuerpos de seguridad harán lo propio. Por igual, las medidas de seguridad y protección que estableció el Secretariado Ejecutivo con el respaldo de la Guardia Nacional, del Secretario de Seguridad Pública, de la PAVIC y de la Fiscalía del Estado, estarán en una situación de mayor atención a los candidatos que tienen medidas cautelares. Entonces, para anunciar que viene un despliegue importante para seguir garantizando esta jornada que a todas luces ha sido pacífica y con orden en Oaxaca. No dejamos de reconocer algunos brotes de situaciones que se han originado, entendemos bajo un contexto, insisto, pues de apasionamiento, de tensión política electoral, pero que no han tenido afortunadamente que llegar a situaciones mayores. Y pues aquí están los despliegues, ya se están reorganizando y de manera política pues también vamos a dialogar con todas y todos para que la elección cierre en paz en Oaxaca.